ワールドバズクッキング。さあもう皆さん3月ですよ。もうすぐ春がやってきますね。ということは花粉もやってきます。今もう私は目がしょぼしょぼして大変です。さあということで今月はですねドミニカ共和国にやってきました。以前夏にドミニカ大使にお会いして直接出演交渉させていただきましたよね。皆さん覚えてますか？それがようやく念願かなって今日はドミニカ共和国の大使館にお邪魔しております。やっとですね。やっとですね。念願が直談判から。そうですよ。長いテーブルを一緒にこう座ってお昼食べて行かせてくださいってお願いして温かくいいよっていう感じに迎えていただいてありがとうございます。本当に今日はですね、はい、ちょっと大使だったり、まあ、いろんな方たちが来てらっしゃって、はい、ちょっと新しい撮影方法を試したいなと。新しい撮影方法、はい、ちょっとそれはお楽しみで、はい、いろいろと忙しい中準備していただいてるので。じゃあもう行っちゃいます。はい、行っちゃいましょう。よし、じゃあ行きます。ピンポーン。ワールドバズクッキングです。お、来た。お、なんかガチャって音がしました。お、開いた開いた。よし。あ、大使がお久しぶりです。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。失礼します。ありがとうございます。大使、夏以来ですね。そうですね、久しぶりですね。ありがとうございました。以前いただいた参考帳、そうですね、すごく美味しかったので。あ、そうなんですか。気になりましたか。もう大好きになりました、よかったですね。今日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあバンジーをバッチドミニカと日本の国旗を、はい、バスのバッジをありがとうございます。本当だ、日本の国旗とドミニカの国旗が。じゃあ私もこれをつけようかな。ここに行けるかな。つけちゃいました。お揃いだ。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、どうぞ。お、はい、失礼します。お、お、あれ、これってまさかのグリーンパッチ。はい、そうです。すごい、これが新たな撮影方法ってやつですね。今回はちょっとグリーンバックで実際に行ってみたかのような映像をちょっと撮れたらなと。では、はい、花輪大使、我々をドミニカ共和国へ連れてってください。はい、それではですね、一緒にドミニカ共和国に行きましょう。はい、バモン。バモン。おお、これがドミニカの街並みですね。おお、もうすごい、いろんな歴史的な建造物。海綺麗ですね。すごい。あ、これはお祭りですかね。Sí, así es. Es un matsuri, ¿verdad? Que es en el mes de la patria, mes de febrero y marzo. あ、プンタカーナ知ってる。有名なビーチですよね。あ、うわー、すごい楽しそう。わあ、もう自然にも囲まれてて、わ、これやりたい、これやりたい。ジップラインにしたっけ、こういうの。ジップラインって言うんでしたっけ。わあ、すごい、夕日が綺麗。わあ、もう綺麗な海に囲まれて、いいなあ。もうこの映像を見てるだけでも行きたくなる。わあ、いろんなマリンアクティビティがありそうですね。すごい。どこにあるんでしたっけ。カリブ海にあるっていうことは分かってるんですが、いろんな国があるので、どこでしたっけ、ドミニカは。Bueno, República Dominicana está justamente en el centro del Caribe. Pues si ustedes se pueden fijar, hay una isla, son tres islas grandes. Está Cuba.Está la isla de la Hispaniola, que comparte República Dominicana con Haití, y está Puerto Rico. ¡Oh, なるほど! その位置ね、わかってきました。あ、これがドミニカ共和国の島の全体像ですね。
これ広さはどれくらいあるんですか？ Así es, este es una isla de 76,000 kilómetros cuadrados, pero la parte que corresponde a República Dominicana es de 48,442 kilómetros cuadrados. La otra parte pues le pertenece a Haití, nosotros cubrimos la parte oriental de la isla. 日本と同じ島国ってことで、なんとなくこう近しいような気持ちもしてきますね。あ、そしてこちらはなんか銅像がありますね。Yes. Bueno, ese es Cristóbal Colón. Ese es el descubridor, ¿verdad? De, quien ha descubrió, es la manera como se señala siempre el Nuevo Mundo, o sea, el continente americano. Cristóbal Colón es en 1492 llegó a nuestra isla y pues esta es una estatua de alusiva a esa fecha. Bueno, este es una se llama el Alcázar de Colón y pues es en donde vivía el hijo de Cristóbal Colón. Don Diego Colón, y pues se mantiene en un estado, como ustedes pueden ver, de muy, muy buena conservación. Este edificio tiene, desde su construcción, 1496, me parece, final de la década, ¿verdad?, de 1490, y pues está en un estado de conservación muy bueno.すごい、そんな昔からってこんなに綺麗な形で残ってるってまたすごいですね。あとライトアップもまた素敵でかっこいい建物ですね。お、これは何ですか？結構高さのありそうな建物？Sí, es un edificio, se llama el Faro a Colón y fue construido en 1992 justamente para conmemorar los 500 años del descubrimiento del continente americano.Es un edificio en donde muchos países amigos tienen salas dentro y que dentro de esas salas pues se pueden exponer elementos culturales de cada uno de los países. Pero además este edificio tiene una particularidad muy, muy atractiva y es que tiene, por eso se llama el Faro a Colón, porque puede elevar un faro de luz, ¿verdad? Que se extiende hasta el cielo y en el cielo pues este marca...una cruz tiene que ver con el descubrimiento del continente americano, pero también tiene que ver con, como se pudiera decir, con la llegada también del cristianismo al nuevo mundo. これ灯台だったんですね。また素敵なおしゃれな建物で。あ、ビーチ素敵ですね。Y así es, nosotros tenemos una gran extensión de playas, como somos una isla, como usted ha podido ver, ¿verdad? En las imágenes anteriores, entonces tenemos unas extensiones enormes de playas, de arenas blancas, de cocotales y pues de aguas cristalinas y hermosas y además de aguas templadas, lo que nos hace sumamente atractivo para los turistas y por eso tenemos una gran afluencia de turistas que vienen a visitarnos cada año. この絵を見たらもう行きたくなりますよね。夏のバカンスはここで過ごしたいってなる。うわ、これはクジラですか？ Así es, así es. Cada año, las aguas de República Dominicana, sobre todo en la costa de Samaná, en el noreste, pues cada año recibimos la visita de muchas ballenas que vienen con sus crías también, es un poco escapando de las aguas frías del norte y entonces van hacia las aguas cálidas del mar Caribe y entonces se pasan una estación, unos meses, varios meses en República Dominicana, lo que permite que puede ver, producirse avistamiento de estas ballenas y eso hace muy atractivo para el turista las aguas de esa zona del país. Así es café. Nosotros, el café que se produce en República Dominicana, la mayoría del café que se produce en República Dominicana es de la variedad arábica y pues ahí hay algunas
variaciones de, o derivados de esa variedad arábica, entre lo que está el típica, el caturra, el borbón, que se producen en República Dominicana y que son cafés de muy alta calidad, que incluso son introducidos en el mercado japonés y que tienen un muy buen sitial en el gusto de los consumidores. Dominicano coffee, ¿dónde se va a ser? ¿Qué me da? ¿Qué es eso? Así es una de, es ron dominicano, ¿verdad? Y pues es uno de los, son de los productos de los cuales nosotros nos sentimos sumamente orgullosos porque son rones de muy alta calidad. De hecho, aquí en el mercado de Japón se vende el ron Barceló, pero además también hay un ron de muchísima calidad que ha comenzado a importarse a partir de enero de este año, que se llama el ron El León Jiménez. Es un ron de altísima calidad que va a estar también disponible para el público aquí en Japón. Son rones que han tenido muchos premios a nivel internacional y que se colocan dentro de los rones, mejores rones del mundo. Premium no la misión. Otro muy quinarimasu. Honto ni quinarimono bakkari. Oh, ¿m? ¿Core va? ¿Nanda? Bueno, ese es. Son puros, es tabaco. ¿Verdad? Tabaco, jamaki. Entonces, nosotros somos ahora mismo, actualmente, República Dominicana es el primer exportador a nivel mundial de tabacos. Nuestros tabacos son muy conocidos en todas partes del mundo, incluyendo Japón. Aquí, pues, se pueden encontrar muchos de nuestros tabacos. Está Davidoff, está Fuentes, los tabacos Fuentes. Está el tabaco La Aurora, pero a partir de marzo también los tabacos de Tabacalera Palma, de tabacos de la marca La Galera, se van a comenzar a vender también en Japón, en establecimientos de Japón. Así que ojalá que los japoneses puedan disfrutar también de esa nueva marca que entra en el mercado japonés a partir de marzo. Nuestros tabacos tienen particularidades muy atrayentes. La hoja de tabaco puede durar de 10 a 15 años envejeciéndose antes de ser convertida en un tabaco. Así que cuando se fuma un tabaco dominicano, no es solamente el simple hecho de fumar, sino que se está fumando, se está disfrutando, ¿verdad?, un proceso sumamente sofisticado en la producción de este tipo de productos y que es altamente valorado a nivel mundial. タバコを吸わない人間なので分かんなかったんですけど、いろんな発見がありますね。あ、あ、これはもう野球ですね。Así es, nosotros, la República Dominicana, nosotros estamos sumamente orgullosos, ¿verdad?, de las capacidades que tenemos en el béisbol y de los peloteros, de los beisbolistas que tenemos alrededor del mundo, sobre todo en las grandes ligas. De hecho, en las grandes ligas, luego de los Estados Unidos, el país que tiene más atletas, más beisbolistas en grandes ligas es la República Dominicana. Y pues de hecho, cuando se inició el Clásico Mundial de Béisbol en el 2006, Japón pues fue campeón en el 2006, luego lo fue en el 2009, y República Dominicana se coronó como campeón del Clásico Mundial de Béisbol en el 2013. Ahora volvemos al Clásico Mundial de Béisbol y pues estamos ahí junto con Japón y esperamos poder tener un desempeño muy positivo en el béisbol. Posiblemente todos los dominicanos estamos esperando que República Dominicana se convierta de nuevo en campeón mundial en el Clásico Mundial de Béisbol. WBC での日本との対戦もあるのか楽しみですね。ん？これは何か会議をしてるんですかね。これ大使も映ってますよね。Así es, así es. Es bueno, es una imagen, verdad, de una reunión que hemos tenido con la empresa Fujilan, justamente cuando hemos tenido aquel encuentro en la planta de Fuji TV. Entonces estábamos comentando acerca de comida japonesa
Y pues yo comentaba que me gustaba mucho el ramen y pues de alguna manera lo decíamos en tema de verdad de broma, aunque a mí me gusta muchísimo la comida japonesa y sobre todo también ramen y ese tipo de comida, pero hemos ido avanzando bastante. De hecho, la empresa Fujilan ha ido a República Dominicana y estamos explorando posibilidades, ¿verdad?, allá. Y pues en esta reunión teníamos un espacio en el que, además de un reporte que había presentado Fujilan de un viaje que hizo final de noviembre y diciembre a República Dominicana, pues también hicimos un tasting de ramen con los ingredientes que pudieran encontrar en República Dominicana, y nos hemos dado cuenta que pudiera surgir un ramen de muchísimo sabor y de muchísima... Creo que estoy sumamente entusiasmado de que podamos tener eso en el futuro en República Dominicana. ¡Oh! ¿Prueba? ¿Minzoku Isho? ¿Qué tienen ese conemino? Bueno, allá una de las cosas que más disfrutamos en República Dominicana es el baile, la música. Y pues este es una expresión de ello, de la música. Es una agrupación de danza folclórica y pues entonces todos se visten de una manera similar. Así que más adelante pienso que también pues pudiera de alguna manera probarse algún vestido similar a este. Yo creo que sería bonito también. Para nosotros sería un orgullo pues poder mostrar estos rasgos también culturales aquí de República Dominicana en Japón, y pues sobre todo de la música del merengue y de la bachata, que han sido declarados por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Oh, ということは今日も踊るんですね。じゃあ、はい。早速、金属衣装の方に着替えましょうか。はい、わかりました。じゃあ、着替えてきます。行ってきます。お願いします。はい。すごく素敵ですね。ありがとうございます。すごく似合います。国旗の色と似ていて、しかも着心地が抜群なんですよ。結構伸びるというか、これは踊りやすそうですね。ということで、来週いよいよドミニカの踊り習っていきたいと思います。では来週も皆さんぜひ見てください。バイバーイ。この番組をいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントお待ちしています。